Lamentable accidente se registró la tarde de este sábado cuando un joven practicaba un deporte acuático en la laguna del Chairel, y la línea que lo iba jalando se enredó en su cuello, lo que provocó que perdiera la vida de forma instantánea. Los hechos se registraron a las 5:15 de la tarde a la altura del Parque Fray Andrés de Olmos, donde se encontraban varios grupos de amigos haciendo deportes acuáticos. El joven, de 22 años, presuntamente estaba esquiando cuando de pronto tuvo un accidente, y la línea que lo jalaba se enredó en su cuello y lo ahorcó. Fueron sus acompañantes los que intentaron rescatarlo, mientras que otros llamaban a la Cruz Roja. Sin embargo, cuando lograron llevarlo a la orilla en una lancha, ya no presentaba signos vitales. Más noticias en MSN Noticias del Día. Diapositiva 1 de 48 anterior. Siguiente pantalla completa. 1.48 diapositivas. Diputados del PRI buscan triplicar el salario mínimo. 23 de septiembre. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para triplicar el salario mínimo para que este sea de 256 pesos diarios a partir de enero de 2019, informó el legislador Carlos Pavón Campos. En entrevista, Pavón, quien es dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, subrayó la importancia de establecer un aumento salarial al considerar que la fuerza laboral del país asciende actualmente a 55.6 millones de personas, de la cual 97% está ocupada y del total de la población que labora, 6 de cada 10 ganan de 1 a 3 salarios mínimos, por lo que es necesario considerar a la otra parte de la población que gana menos. Lee el artículo completo aquí. 2.48 diapositivas. ¿Quién es el nuevo amor de Elba Esther? 23 de septiembre. Tiene 33 años, originario de Chilapa, Guerrero, y es abogado penalista por la Universidad La Salle. También es mencionado ahora como pareja sentimental de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, a quien conoció durante el proceso de defensa de la llamada maestra. Se llama Luis Antonio Lagunas, aunque en sus redes sociales solo aparece como Luis Lagunas. En la pasada elección federal compitió por un puesto de elección popular representando a la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, pero perdió. Lee aquí la nota completa. 3.48 diapositivas. Asesinan a un juez del Estado de México. 23 de septiembre. Ernesto Montoya Garduño, juez de juicios orales adscrito a los juzgados del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, fue asesinado con disparos el sábado en el Estado de México. El hecho ocurrió en la comunidad de La Palma, ubicada en el kilómetro 27 más 400 de la carretera Panamericana, en el tramo Tlacomulco-Acambay. Lee toda la nota aquí. 4.48 diapositivas. Copyright Catalyst México rechaza acusaciones sobre ataque a Maduro. 23 de septiembre. A través de un comunicado, el gobierno mexicano rechazó las acusaciones y aseguró que su personal siempre actúa con respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior. El pasado 4 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sufrió de un presunto atentado en su contra. Esto debido a la explosión de drones cerca de donde Maduro se encontraba ofreciendo un discurso con motivo de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Boliviana. Lee la nota completa aquí. 5.48 diapositivas. Copyright Reuters / Jinete Riquelme extraditarían a implicado en secuestro de jefe Diego. 23 de septiembre. El gobierno de México alista la extradición a Chile del exguerrillero Raúl Julio Escobar Poblete, conocido como Comandante Emilio, y quien es señalado como uno de los secuestradores del excandidato presidencial panista Diego Fernández de Ceballos. La PGR dio a conocer este domingo que, derivado de un requerimiento formulado por las autoridades chilenas, la Agencia de Investigación Criminal, AIC, cumplimentó una orden de detención formal con el fin de que Escobar Poblete sea extraditado. Lee la nota completa aquí. 6.48 diapositivas. Copyright Catalyst AMLO planea cerrar oficinas de ProMéxico en el mundo.
23 de septiembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estaría planeando el cierre de las 46 oficinas de ProMéxico que tiene en el mundo, pues no hacen nada y gastan muchos recursos en labores de promoción. ProMéxico se fundó en 2007 durante el sexenio de Felipe Calderón con el objetivo de promover el comercio exterior, la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas, además de dar asesoría en tratados internacionales de comercio. Lee la nota completa en MSN. 748 diapositivas copyright Manuel Velázquez barra GTI Millis Cruz Azul logra su séptimo triunfo y mantiene el liderato. 22 de septiembre, luego de 10 fechas disputadas, no hay quien frene a la máquina en el Estadio Azteca. Los dirigidos por Pedro Caixinha han hecho del Coloso de Santa Úrsula su mejor aliado, y tras vencer a los rojinegros del Atlas sumaron su sexta victoria como local en el Apertura 2018. Lee la nota completa aquí. 848 diapositivas copyright Patricia Castellanos AFP, Photo Credit Surrid Patricia Castellanos barra AFP barra GTI Millis Maradona sufre primer descalabro con Dorados. 22 de septiembre, Dorados de Sinaloa sufrió su primer descalabro en la era Diego Armando Maradona, tras caer por la mínima diferencia ante el conjunto de Alebrijes de Oaxaca en la novena jornada del ascenso 1010. Lee la nota completa aquí. 948 diapositivas hijo de AMLO se accidenta, y lo critican en redes. 22 de septiembre, las críticas a políticos en redes sociales deben dejar fuera a los niños, señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Lee la nota completa aquí. 1048 diapositivas copyright huffingtonpost.com.mx. Tras lluvias, aparece nueva amenaza en Sinaloa. 22 de septiembre, las intensas lluvias que han causado inundaciones y provocado la muerte de, al menos, tres personas en Sinaloa han dejado otro enemigo mortal que tiene preocupado al gobierno federal y local: los cables de luz que aún reciben corriente eléctrica y están sumergidos en zonas residenciales. Leer la nota completa. 1148 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de CV. Por tráiler de la muerte, revisarán a forenses del país. 22 de septiembre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAB, hará una revisión de los servicios médicos forenses a nivel nacional, y espera tener resultados en los próximos 6 meses. Lee la nota completa. 1248 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de CV. Retan a Ochoa Reza a arreglarse como en el barrio. 22 de septiembre, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Roberto Sandoval le dijo a Ochoa Reza que si no sabe qué es un barrio, debería preguntarle a los taxistas a los que explota a diario, y agrega que esto es derecho entre tú y yo solos. Lee la nota completa. 1348 diapositivas copyright AP foto barra Isaac Brecken, que dijo de la olla tras el triunfo del Canelo. 16 de septiembre, parece que el regreso de Saúl Álvarez al ring tendrá que esperar hasta el próximo año, ya que por la cortada en su ceja izquierda, Oscar de la Hoya, promotor del boxeador mexicano, destacó que será difícil verlo en diciembre. Canelo necesitará reposo y me parece que no podrá pelear en diciembre de este año. Vamos a evaluar el corte y sobre todo lo que dicte la comisión, explicó de la Hoya en la conferencia posterior al pleito. Lee aquí la nota completa. 1448 diapositivas copyright Catalyst Calderón responde a tuit de Cepeda sobre Canelo. 16 de septiembre, el expresidente Felipe Calderón expresó en sus redes sociales pobre PAN, luego de que el coordinador de los senadores de ese partido, Damián Cepeda, escribiera en su Twitter que las cosas se ganan en la vida, no se reciben de regalo, en referencia a la pelea de ayer por la noche entre el boxeador mexicano Saúl Álvarez, el Canelo y Gennady Golovkin. Lee la nota completa aquí. 1548 diapositivas copyright Reuters barra Gustavo Graf ejecutados en Garibaldi tienen historial penal. 16 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México detalló que hasta el momento son 5 los muertos por la balacera ocurrida la noche del viernes en Plaza Garibaldi. Entre ellos, 2 mujeres, Araceli N.,
de 27 años, y su hermana, Cristina N., de 22 años, quienes fallecieron en el Hospital General de Valbuena. Además, continúan hospitalizadas 8 personas, entre las que está un salvadoreño, de acuerdo con los reportes. Durante el tiroteo de la noche del viernes en República de Honduras y Callejón de la Amargura, 2 de las personas muertas en el sitio fueron identificadas como Francisco Javier N., Ramón N., y uno más que no ha sido identificado. Lee aquí la nota completa. 1648 diapositivas. Estrena AMLO equipo que lo resguardará. 16 de septiembre. Este 16 de septiembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador iniciará su gira de agradecimiento para reconocer a quienes votaron por él en las pasadas elecciones del 1 de julio. De acuerdo con Excelsior, López Obrador comenzó este recorrido en Tepic, Nayarit. Luego se dirigirá a Mazatlán. El lunes 17 irá a La Paz, Baja California Sur. El martes estará en Guadalajara y el miércoles en Ixtepec y Juchitán. El jueves irá a Mexicali, Baja California. Aquí puedes leer la nota completa. 1748 diapositivas. Copyright Catalyst. Donald Trump felicita a México por el Día de la Independencia. 16 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a los amigos mexicanos por el 208 aniversario de la independencia de México. El presidente Trump ha señalado en distintas ocasiones que México es el responsable de la violencia en Estados Unidos, y ha amenazado con la construcción de un muro entre ambas naciones con el fin de evitar, entre otras cosas, la inmigración. Lee la nota completa aquí. 1848 diapositivas. Copyright Catalyst. Lili Tellez contradice a AMLO sobre Robles. 16 de septiembre. El sábado pasado, López Obrador dijo que Robles es un chivo expiatorio, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en CedeSol y CEDATU son un circo. La senadora de Morena, Lili Tellez, contradijo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que Rosario Robles no es un chivo expiatorio por los casos de desvíos millonarios en CEDATU y CEDESOL. Lee la nota completa aquí. 1948 diapositivas. Se registra sismo de magnitud 5 en Guerrero. 15 de septiembre. El Sismológico Nacional informó que hubo un sismo de magnitud preliminar 5 en Guerrero, que se percibió en la Ciudad de México. Lee la nota completa aquí. 2048 diapositivas. Copyright Reuters / Gustavo Graf Hepner. Su último grito de independencia. 15 de septiembre en punto de las 23 horas. El presidente Enrique Peña Nieto salió al balcón del Palacio Nacional para dar su último grito de independencia como jefe del Ejecutivo. Lee la nota completa aquí. 2148 diapositivas. Copyright AP Foto / Isaac Breckenkamp. El Loes nuevo campeón medio del CMB y AM. 15 de septiembre. Saúl Álvarez consiguió el primer triunfo sobre Gennady Golovkin, pues logró derrotar por decisión unánime al kazajo en la pelea de la revancha en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Lee la nota completa aquí. 2248 diapositivas. Copyright Getty. Así huyeron los sicarios vestidos de mariachi. 15 de septiembre. La grabación fue tomada desde la calle de República del Perú, donde se observa como el trío de criminales abordan motocicletas y escapan. Lee la nota. 2348 diapositivas. Copyright Excelsior.com.mx. Detienen a otro por agresiones en Q. 15 de septiembre. En seguimiento a las instrucciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, de esclarecer los sucesos del pasado 3 de septiembre en la explanada de rectoría de Máxima Casa de Estudios, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión más contra un hombre de 22 años, en Ecatepec, Estado de México. Leer la nota completa. 2448 diapositivas. Copyright proporcionado por Información Integral 247 SAPI DCV. AMLO monta guardia en sitio de histórica batalla. 15 de septiembre. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo,
montan guardia de honor en el monumento ecuestre Batalla del Monte de las Cruces, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, por el aniversario de la lucha de independencia. Leer la nota completa 2548 diapositivas copyright Reuters / José Luis González Semar. Rescata a Frida de ser registrada ante el INPI, 9 de septiembre, para evitar que el nombre de Frida Marina sea usado para la comercialización de productos. La Secretaría de Marina, Semar, solicitó al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, INPI, el registro del mismo. La dependencia pidió a este organismo que anule la petición de la Asociación Cervecera de la República Mexicana, la cual promovió un registro con este nombre para usarlo en venta de cerveza, ropa y calzado. Lee la nota completa aquí 2648 diapositivas copyright Catalyst. La revista Proceso exhibe la fortuna de Mancera. 9 de septiembre. Miguel Ángel Mancera, senador de la República y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y los hermanos Julio César y Luis Ernesto Serna Chávez comparten el gusto por la acumulación de bienes inmuebles. Y hasta antes de que Mancera pidiera licencia a su cargo en la capital del país, los tres poseían un patrimonio inmobiliario de más de 130 millones de pesos. Lee la nota completa en MSN, 2748 diapositivas copyright. Foto by Marcos Delgado / clasos.com / Latin Content / GTIMIG. Se heredará gobierno de Peña Nieto joya turística AMLO. 9 de septiembre. El presidente Enrique Peña Nieto está a unos cuantos meses de terminar su administración, y si algo puede presumir es haber regresado a México a los reflectores mundiales del turismo, dado que con base en inversión en emblemáticos destinos turísticos, y en mejorar la golpeada imagen de la nación por los altos niveles de inseguridad, llevó al país de la posición 15 en el ranking de la Organización Mundial de Turismo, OMT, a la sexta. Las inversiones que se realizaron en el sexenio para mejorar destinos como Cancún, Marina Cozumel, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Playa Espíritu o Riviera Nayarit, así como la facilitación migratoria, la promoción del país, el convenio aéreo con Estados Unidos para eliminar restricciones, y el programa Conéctate al Turismo, que hizo que las empresas hoteleras sustituyeran sus importaciones por compras con proveedores nacionales, han sido las piezas clave. Lee aquí la nota completa 2848 diapositivas, equipo de AMLO busca cerrar puertas a Odebrecht. 9 de septiembre. El futuro gobierno de México quiere pintar su raya con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de dar sobornos millonarios en varios países de América Latina a cambio de obtener contratos públicos. Fuentes de Morena, el partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, refieren que el equipo tiene la instrucción de hacer que en los próximos procesos de licitación no haya manera de que Odebrecht pueda entrar. Lee toda la nota aquí 2948 diapositivas copyright Catalyst. Muere Chelsea Smith, Miss Universo 1995. 9 de septiembre. Chelsea Smith, quien fuera Miss Universo 1995, falleció a los 45 años. De acuerdo con información del portal TMZ, Smith luchó contra el cáncer de hígado. Lee la nota completa en MSN. 3048 diapositivas copyright Catalyst. Cafeterías Juan Valdez bajan sus cortinas en México. 9 de septiembre en 2013, Juan Valdez anunciaba su llegada a México. Sin embargo, 5 años después la compañía bajará las cortinas de sus cafeterías en el país, pues su franquiciatario incumplió con el plan de expansión de la cadena y la apertura de 100 unidades, por lo que ahora busca nuevos socios para relanzar la marca. Más información en MSN. 3148 diapositivas copyright Fútbol Total con gol del Cuau. América se llevó el duelo de leyendas. 8 de septiembre. Bien dicen que se podrá perder velocidad y condición, pero la magia nunca. Y esto pasa con Cuauhtémoc Blanco, que de nueva cuenta demostró en el duelo de leyendas del América y Cruz Azul que su calidad sigue intacta y colaboró con 2 tantos. La segunda es una verdadera joya que puso el 3-1 final en el emocionante partido.
Chuy Mendoza también anotó para los de Coapa. Por parte de los celestes, el encargado de hacerse presente en el marcador fue Carlos Hermosillo. Lee la nota completa aquí. 32:48 diapositivas copyright el Universal. Cloutier presume cena en redes y le piden cervezas. 8 de septiembre, Manuel Cloutier Carrillo, hijo del extinto candidato presidencial panista, Manuel Cloutier, Maquillo, presumió en redes sociales la pesca de un pez dorado, que dijo, será su cena, y los usuarios le pidieron sacar las chelas. Lee la nota completa aquí. 33:48 diapositivas copyright prensa. Club Dorados de Sinaloa vía AP. Maradona llegó a México. 8 de septiembre, Diego Armando Maradona, nuevo técnico de los Dorados de Sinaloa, arribó por la mañana a la CDMX, para marcharse a mediodía hacia Culiacán, Sinaloa. Lee la nota completa aquí. 34:48 diapositivas copyright Reuters barra Edgar Garrido ante alza de gas. AMLO promete bajar costos. 8 de septiembre, el presidente electo se comprometió a que el programa para el rescate del sector energético contemplará frenar el alza de precios del gas. Lee la nota completa aquí. 35:48 diapositivas copyright 1 Televisión que dijo a Mieva tras la liberación de dos corros. 8 de septiembre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón, a Mieva, advirtió que en el caso de la UNAM no se trata solamente de fabricar delitos, así lo manifestó después de que la PGJ capitalina puso en libertad a dos sujetos. Lee la nota completa aquí. 36:48 diapositivas copyright Getty Maradona mandó mensaje a AMLO. 8 de septiembre, horas antes de desembarcar en México, Diego Maradona mandó un primer mensaje al pueblo mexicano y a su presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lee la nota completa aquí. 37:48 diapositivas asume responsabilidad por gasolinazo. 2 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la liberación del precio de la gasolina, aprobada en enero de 2017, fue una decisión francamente muy difícil que tomó y que asume plenamente, pero que se hizo pensando en el futuro y bienestar del país. En un mensaje titulado Liberar el precio de la gasolina, ¿por qué tomé esa decisión? Había que pensar en el futuro de México, subido a su cuenta de Twitter @ebn. Recordó que en 2017 hubo elecciones en distintas entidades federativas, y que la medida no ayudaba al partido político que representa. Lee la nota completa aquí. 38:48 diapositivas Morena se las cobra al PRI. 2 de septiembre, si bien este sexenio inició con un congreso plural que permitió al presidente Enrique Peña Nieto concretar 14 reformas estructurales, cerrará con un legislativo opositor, que ahora controlará la glosa del informe de gobierno, y definirá la agenda de los últimos 3 meses del PRI en el gobierno federal. En la instalación de las 64 legislaturas se confrontaron las visiones de la actual administración y la entrante, la del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Aquí puedes leer la nota completa. 39:48 diapositivas se registraron sismos en Oaxaca y Guerrero. 2 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 4:37 horas de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.0, a 14 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Por otro lado, un sismo de magnitud 4.1 ocurrió esta mañana en Acapulco, Guerrero, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. Lee aquí la nota completa. 40:48 diapositivas copyright Catalyst, foto de Ulises Ruiz, AFP, foto credit surrid Ulises Ruiz barra AFP barra Getty Images, asesinan estudiante de 18 años del CCH Oriente. 2 de septiembre, Miranda Mendoza Flores, estudiante de 18 años del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, plantel Oriente, de la UNAM, fue asesinada. El colegio, en un comunicado, expresó su más enérgica protesta por este acto de violencia, y exigió a las autoridades esclarecer el crimen y castigar a los responsables.
Lee la nota completa aquí. 41-48 diapositivas copyright Catalyst. Fiscalía va a por 29 ligados al linchamiento en Puebla. 2 de septiembre, luego del linchamiento de un tío y su sobrino, quienes fueron quemados vivos por pobladores del municipio poblano de Acatlán de Osorio. Este fin de semana, agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, apoyados por elementos de la Policía Estatal, realizaron cateos en 9 domicilios donde detuvieron a Petronilo N. y Manuel N., señalados como presuntos instigadores del doble homicidio. El fiscal general de Puebla, Víctor Carranca Borujet, informó que se han identificado a 29 personas involucradas en el asesinato de Alberto Flores y Ricardo Flores. Más información en MSN. 42-48 diapositivas copyright Catalyst. Aparece hijo de periodista veracruzano, CEAP. 2 de septiembre, la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, confirmó que ya apareció Fidel Eduardo Pérez Morales, hijo del periodista Fidel Pérez Sánchez. Detalló que le fue confirmado que el joven de...